Conversamos con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que está con nosotros aquí en el estudio. Ahí bien cerquita el micrófono, si quieres acercarte un poco para acá, créame, este conductor no muerde. ¿Cómo le va? <laughs> Muy bien, oh, hola ministro. Estoy viendo ahí en la televisión una toma que tenemos sí, en este pues. momento en Puente Alto. De hecho, yo te temimos en algún momento que usted partiera para allá y nos dejara no, otra. Pero he tenido que llamar a otras personas para que vayan, porque... Es un campamento que tiene que ser desalojado, ministro. Sí, y hay una ¿Sí? decisión de desalojarlo, tiene miles de fundamentos que no. Pero ellos quieren resistir. Lo que pasa es que estamos todo el país lleno de campamentos, uh -huh. hay 1.432 uh -huh. campamentos y la Corte decidió órdenes de, de desalojo a 42 y ahora estamos viendo las consecuencias de eso, cómo se puede enfrentar. Ahora, vamos un poquitito al fondo de eso porque de, 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 de fondo... Está el problema de vivienda que tenemos, que urge en el país, ¿verdad? Y que se ha visto, usted nos podrá decir entre medio de la conversación cuáles son las razones de la crisis, si estamos viviendo efectivamente una crisis en materia de, de vivienda. Eh, los campamentos son un reflejo de un problema de migración, de un problema de pobreza también, ¿verdad? Que probablemente tiene un trasfondo que es poco visible eh, a rato eh, y, y se cruza con estas órdenes de desalojo. Este es un caso, pero está el campamento San Antonio también. Que es de una envergadura todavía mayor. ¿Cómo va a responder el Estado frente a esa Aquí tenemos de vuelta, ayer conversamos con la ministra Aguilera, la obligación de diseñar algún tipo de político de respuesta frente a fallos judiciales. Lo, la ley corta de materia, en materia de salud y SAPRE fue justamente eso, una respuesta a un fallo judicial. Aquí, ¿tenemos una política de vivienda que se pueda hacer cargo de esas decisiones judiciales de desalojo? O sea, en eso estamos trabajando. Esto no es, no es fácil porque la presión inicial de las personas que están. En campamento en general, pero particularmente con orden de desalojo que el Estado compre o es propia. Uh -huh. Y la verdad es que si lo hacemos con un campamento no tendríamos que hacer con los 1.432, por lo tanto ese no es, estamos buscando otra alternativa. Uh -huh. Otra alternativa es que pasan por diálogo con los propietarios, porque hay propietarios que han tenido esto votado por años, entonces se ocuparon a partir de que estuvieron votados por muchos años, a partir de ciertas necesidades, la gente que está en los campamentos es diversa, hay gente con mucha necesidad que está ahí, otras personas que tienen que, están, han vendido sus casas para irse a otro lugar, o sea no es que no tuvieran antes otra vivienda, hay, hay, incluso en algunos casos jóvenes que dicen yo quiero tener una reserva para el futuro, hay distintas, entonces hay un, se ha hecho catastro, en el caso de San Antonio se ha hecho un catastro para saber, la verdad que el nivel de certeza de información es, es relativa también, porque como es hay alguna rotación de las personas. Pero yo creo que vamos a llegar a algún este tipo de entendimiento sabiendo de que esto no es de corto plazo. El tema de los campamentos es por lo menos tres o cuatro gobiernos por mm. delante. Sí. Llegamos a un nivel de, de familia en campamento muy, muy alta, dado el déficit fuerte que hay, dado la migración y dado, como usted bien dice, la caída de ingresos. Son distintos factores. Hoy día el que está pesando más es la caída de ingresos de algunas familias y la imposibilidad de pagar arriendo, que están los arriendos, están en un nivel inmanejable. O sea, las personas se ven como buscan alternativas para sobrevivir. Bueno, y nosotros esperamos que de, dentro de este gobierno. Una parte de los campamentos se quieren donde están, radicarlos, porque tienen condiciones del suelo que, que lo permiten. Historia de esas familias ya larga. Hay un conjunto de condiciones, y en eso estamos en 369 campamentos, estamos con esa perspectiva de trabajo. ¿De los de, militantes? De, ¿de, de, 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 de 1432. Qué ya, ¿De qué depende el poder mantenerlo donde están en el fondo? Porque esto tiene, tiene sí. una serie de, de condicionantes, entre las cuales está, por supuesto, eh, que, cómo negociar con quiénes son los propietarios del terreno cuando no son terrenos mm -hmm. estatales. ¿Cómo se trabaja esto? Porque porque también podría interpretarse como un incentivo o, finalmente a que surjan a partir bueno, de ahí nuevos campamentos lógico, también ¿no? ese, ese es el gran problema, es el, gran problema o sea, obvio. Que el dueño cobre lo que quiera por el terreno y el dueño claro. presione para que le, para que para que le compren sí, eso sí. está ocurriendo no ya en varios casos no mire ahí hemos tomado un criterio desde el comienzo son los más antiguos que tienen eh, un, una cierta organización y han buscado alternativas. La antigüedad es muy importante, porque claro. si el último que se toma tiene esa solución, la verdad que... Es un incentivo perverso. Es un incentivo muy perverso. Uh -huh. Entonces, esto ha sido más lento de lo que esperábamos por cosas increíbles, no por plata, sino por normas que existen, que para poder, claro. porque para poder radicar se requiere urbanizar. Y para poder urbanizar significa simultáneamente tener luz, agua, eh, todo sistema de evacuación de agua servida, tiene pavimento. Eh, los loteos, sanear y ponerlo a nombre de las personas. Todo esto tiene un trámite legal muy... Hemos ido a O sea, el ministerio víctima de la permisología el, del Estado. El, el, el ministerio víctima de colisión de normas mm. entre un ministerio y otro. Al comienzo, fíjense, unos... cuando recién llegamos, dijimos, hagamos esto en un campamento, que es el más antiguo de todos, Manuel Busto. Partamos por ahí, empezamos a planificar cuánto nos demoramos 12 años nos demorábamos por la secuencia que había que hacer para la permisología de los permisos. Bueno, eso lo modificamos en la época en que Giorgio yo, yo, Jackson era ministro de, de, de Desarrollo, Desarrollo Social. Social, logramos modificarlo y tenemos simultaneidad de los permisos. Y por lo menos, pero ahí ocurrieron otras cosas. Bueno, todo esto es de. <laughs> ocurrieron eh... otras cosas, y bueno. O sea, no, lo que pasa no. es que. Yo, es que me... Me quitaron no, un poco de tiempo, digamos. Usted no sabe ¿verdad? lo que me irrita todo esto, porque uno dice, ¿cómo puede ser? Pero quedó mal hecho el proyecto. Entonces el proyecto quedó mal hecho y no daba cuenta de los gastos que había, quedó por debajo del gasto que se requería, del recurso que se requería. Entonces hubo que hacerlo de nuevo y se pierde ahí ocho meses, un año, entiende. O sea, y son, bueno, son torpezas que ocurren en el camino y que, bueno. Eh, ¿Hoy día cuánto podría tardar desde que parte el proceso? hasta que se consigue el poder regularizar esta esta realidad de un campamento, por ejemplo. Mire, es bien diferente en un lugar a otro. Yo creo que en este momento lo que se requiere es más flexibilidad en la mente de quienes tienen que hacerlo. En el norte, por ejemplo, el campamento Constancia, que es un campamento que tiene una tremenda organización, tiene sus calles, los límites que exige la ley, los pasajes en esos mismos límites. Ellos hicieron su propio loteo sin legalizarlo, porque no puede... Pero está todo en un terreno que es estatal. Entonces nosotros decimos, lo que tengamos, vamos. Tal como está, van a haber algunos sitios un poco más grandes que otros, pero tal como cómo está, regularicemos. Y, y, y nosotros nos preocupamos de las calles para a los servicios que tienen en parte ya los servicios. Ese uno, estuve estos días también con otro que tenía. Hay, hay casos que permiten avanzar más rápido, pero para eso hay que modificar la mente de algunos. ¿De, de los quiénes? planificadores De algunos ¿De de los planificadores, porque aquí hay una idea que primero hay que hacer un plan maestro, que el plan maestro tiene que, o sea, unas cosas que se demoran un año, un año y medio. Pues ¿Y dónde, ¿Pero en... dónde está radicada esa gente? ¿En el estamos, ministerio? En el propio, en... En el propio ministerio, en el propio ministerio. Pero hay como una mentalidad de que eso tiene que hacer así, convencer. Y en eso estamos ya estamos avanzando en eso, pero todo esto cuesta. ¿eh? Hoy día tengo reuniones en Valparaíso justamente por esto mismo. ¿Pero ¿eh? cuál es el riesgo, hoy, ministro? ¿La gente le, le teme a la conchaloría? ¿Es un tema de despabilar una, una, una forma de hacer no, las cosas que están en...? en... Hay, hay incertidumbre siempre en cualquier terreno. Si hay zonas de riesgo, no hay zonas de riesgo, ya sea riesgo por el suelo, por las características del suelo, o por factores climáticos que pueden terminar. Todas esas cosas son muy importantes. Entonces nosotros tenemos sistemas de evaluación de eso más rápido y más, le más eh, sistemática y más lenta, uh -huh. con más costo hacerlo con las capacidades que tenemos. Y en eso estamos tratando de apurar el ritmo de tal manera de que por lo menos 40 campamentos queden listos cuanto antes ya en proceso de esto, yeah. ¿eh? de urbanización. Tenemos algunas licitaciones, esto afectó mucho el tema de los convenios, todo el caso de los convenios, porque antes se le encargaba a una empresa, ahora se lo vamos a hacer a través de los serbios, porque si nos metemos por todo el camino de los convenios es una cosa infinita. Entonces lo vamos a hacer por los serbios, los serbios tienen otras pegas del plan de emergencia habitacional, entonces tenemos que conjugar una cosa con la otra. En eso está me preguntarle ministro a ver usted sube como como el cargo no eh, con, um, con un mandato Pero con un sí, desafío eh, cuánto de ese desafío con el que usted se encuentra al comienzo del gobierno del presidente ha cambiado eh, frente a la realidad con la que digamos nos vamos encontrando eh, al día de hoy o sea cuánto usted dice teníamos el déficit de tanto el déficit en realidad es de tanto teníamos tantos campamentos en realidad estos son los campamentos ¿Cuánto? ¿Cuánto de eso cambió respecto de lo que usted se encontró el 11 de marzo del 2022 respecto al día de hoy? Mire, yo estaba metido en esto antes. ¿eh? Y yo, yo presidía la Comisión de Vivienda del Senado, sacaba una ley también, tuvimos un acuerdo amplio, unánime de las dos salas, ¿eh? que era para un plan de emergencia, un conjunto de medidas, o sea, hacer trabajadores. Yo desde el punto de vista de la realidad, no es, no es lo que más me sorprende la realidad de los campamentos. Lo que a uno le sorprende es como lo, lo mal que vive mucha gente, lo difícil que vive el campamento de ahora, porque uno todos, pero una parte de los campamentos tienen problemas de seguridad muy altos. ¿ah? O sea, hay campamentos que son refugios, no son todos, son una parte, que son refugios para grupos criminales. El teniente Ojeda lo encontraron enterrado Exacto. bajo cemento en un campamento. Exactamente, hay campamentos que tienen esa, esa uh -huh. característica y otros tienen droga, pero no tienen ese nivel de... de, 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 de deterioro, ¿no? en fin. Bueno, la realidad yo creo que teníamos una cierta idea, yo no conocía ese campamento del teniente de Ojeda. era, era una cosa que va, va creciendo, va desarrollando. En, en armas no me sorprendido. en drogas tampoco me sorprendió, era lo que sabíamos. Y en el otro tipo de criminalidad, porque hemos visto que también en los campamentos hay asociados una serie de otros elementos que van desde, digamos, Discoteca clandestina hasta el ejercicio de la prostitución, o sea, te o sea, tiene de todo. De todo. Y bueno, eso entre más grande, más tiende a tener eso y, y más se resta el estado de no estar ahí. O sea, yo he leído del debate en otros países, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tienen un, un concepto en Chicago que cuando tratan de intervenir y llegan con programas de estas realidades, si no les resulta, se van y le dicen autogobiernense. ¿Eh? O sea, tienen una, un concepto muy... Los franceses hacen todo lo contrario, o sea, lo mismo que nosotros. Van, hacen algo, eh, si no les resulta uno, ponen otro programa encima, otro programa encima y así van. O sea, que nosotros tenemos esa, esa escuela y, y es difícil. ¿Y ¿Y ¿Cuál es mejor el, el francés ah, o el de Chicago? Bueno, las dos dicen que no mucho. Ya, okay. <laughs> ya. entonces es no, muy alentador, digamos. digamos. Claro. No, no, eso? si esto es súper difícil, <laughs> si, si, si esto de los campamentos es difícil, por eso que ya. una vez que parte esto, revertirlo, es un proceso que nosotros, por lo que usted decía al comienzo, aquí se requiere producir más vivienda, que haya mejores soluciones a un costo posible para las personas. Va o si no, van a, la gente va a terminar en los sí, Vamos si a ir a no. eso al tiro, pero entonces usted decía, que en realidad no dista mucho de lo que usted históricamente ha venido manejando de lo que de lo que le tocó enfrentar en el, la realidad de las en personas la en la capacidad del estado en de la organización del estado para enfrentar esto sí para mí fue una sorpresa o sea yo no me imagino. hay incapacidad del estado digamos. sí y, o sea esta, esta capacidad <laughs> o incapacidad tiene que ver con las prevenciones que hay que tomar porque es plata pública hay que, hay contrapeso hay distintas maneras de hacerlo si esto no es y de repente por sacar un cheque se demora unos dos meses tres meses pues es algo que la plata está no es un problema de plata está listo el proyecto y, Ministro, cosas... y ¿Cuánta dificultad le puso a eso, porque usted lo sugirió, pero me gustaría profundizar un poco, el caso convenio? Porque las fundaciones, mal que mal, eran un vehículo también para apurar, para facilitar, para garantizar resultados en el, en, el, en el corto plazo. ¿Cuánto complicó, más allá de todo lo que usted vivió, que la renuncia, que la acusación constitucional, etcétera, pero en este objetivo de sacar adelante la política del problema de, de vivienda? ¿Cuánto complicó el caso convenio? Mire, esto afecta el ánimo de la gente. Ah, esto nunca en la historia del Ministerio de la Vivienda había ocurrido algo de esta envergadura. Habían ocurrido otros casos, que el caso con, con, con Obama, varios uh -huh. otros casos, pero de esta envergadura que afectara a un área tan compleja como las la políticas públicas y los campamentos, nunca había ocurrido. Eso afecta el ánimo, y quiero decirlo así nomás, pero imagínense lo que significa reconstruir ciertas confianza y cierta imagen frente a la ciudadanía del propio Ministerio, y que eso yo creo que en alguna forma va avanzando. Eso, eso en primer lugar. Después. Eh, el, la, ...como usted bien dice, las fundaciones eran un complemento de la institucionalidad... ...o sea, del serbio y de los municipios. Los municipios no lo estaban haciendo bien en esto... ...hay muchos que hoy día ni siquiera rinden lo que se les ha entregado... ...en fin, hay un problema con los municipios y particularmente en Antofagasta... ...el municipio de Antofagasta dijo, yo no hago nunca más nada con campamentos... ...se buscó fundaciones, eso fue, es parte de la historia. Bueno, eh, viene todo esto y queda en evidencia que el, el modelo de operación... Con la fundación era algo que había surgido en el 2019, pero que era un mal, entonces hay que reconstruirlo, se reconstruye y pasa a ser tremendamente complejo. Además, varias fundaciones terminan, ¿eh? o sea, urbanismo organismo social termina, varios terminan porque entran en crisis y todo. Entonces ahí hay que operar a través del Estado de los serbios. Y nuestra institución del el serbio, estamos haciéndolo, eso tiene un ritmo, una secuencia, compite con otros proyectos y en eso estamos. ¿Mm? ¿Cuál, cuál, a ver, Perdón. No, te es que es que a propósito a propósito de esto, verdad, hay que levantar soluciones. Frente, frente a esta realidad, ministro. Usted dice hay que apurar los mecanismos internos de funcionamiento, de, hay que despabilar a las personas que hay que despabilar, hay que tener cuidado con no mandarse un vivienda gate, en definitiva, porque siempre está el riesgo, ¿verdad?, de querer apurar el tranco. Recordemos la historia del caso Mobgate, que por acelerar y hacer funcionar las concesiones terminamos en uno de los casos más emblemáticos de, de corrupción y de mal uso de recursos de, de, de nuestra historia reciente. Pero hay que también ponerse creativos por fuera. Hay un montón de ideas dando vuelta, hay. Eh, discursos verdad, que están uh, tratando de presionar a los bancos para que se pongan uh, también un poquitito más acorde. Es, es, es una polémica ahí con el presidente, que usted también ha respondido en alguna, en alguna dimensión, diciendo que la banca tiene que revisar diagnósticos respecto de este pesimismo sobre el futuro de la economía y colaborar más proactivamente en, en, en restablecer un poquito el dinamismo de la vivienda. ¿Cuál es la responsabilidad también ahí de, 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 de los bancos en, en, en participar más activamente? en prestar plata no solamente a la gente para que se compre o para que finance su vivienda, sino que también a la industria y a la construcción para que participe de la activación del sistema. Usted habla, nosotros permanentemente tenemos diálogo con los empresarios de regiones y acá, y la, la verdad es que uno de los mayores problemas de ellos es ir al banco y decirle: Necesito complemento al subsidio, necesito un crédito para llevar adelante la obra, para sacarla adelante mientras no la termino, no tengo todo el subsidio. Bueno, y no, los bancos les ponen todo tipo de problemas. A mí, a mí, una de las cosas que más me ha irritado en el último tiempo fue una, en que nosotros estamos trabajando para que la rentabilidad de las empresas no sea al nivel que. porque llegó a estar muy alta. Entonces, les, hay que regular la rentabilidad de acuerdo a una política pública. Y, y descubrimos un banco que dice, mire, nosotros si tiene baja rentabilidad no le prestamos. Entonces, como ustedes están bajando la rentabilidad, no le prestamos a eso porque tiene baja rentabilidad. No se preocupan de la empresa, sino que la rentabilidad de cada proyecto, lo que es bastante irritante. Y eso estamos tratando de, de modificarlo, porque eso tuvo incluso que ver con el Banco del Estado. ¿eh? O sea, ¿Modificarlo cómo? No, que ellos tengan un criterio de que lo que importa es que tenga respaldo, que tenga solidez la empresa con la cual se está operando, pero independiente se, eh, de la rentabilidad del proyecto determinado. Pero eso se cambia cómo? Convenciéndolos, conversando con ellos, con discursos del presidente, o sea, eh, tirándole un palo, mire, eh, calzando un proyecto de ley, que, ¿cómo? Mire, Yo la verdad que no le puedo decir todo lo que lo que no, no es de, ni palo ni nada, sino que hacer ver en primer lugar que la banca es parte del desarrollo del país, es un factor fundamental del desarrollo. Este ministerio, el ministerio de la vivienda tiene 1200 millones de dólares a prestarle a la empresa porque esto da ah, en los otros gobiernos. No, no ha logrado construir un sistema con el sector financiero. Es parte de lo que se llama la poca profundidad en ciertas áreas del mercado capital. Eso ocurre acá. Uh -huh. Bueno, en el caso de ahora, que hay esta situación de, de, de crisis de la vivienda, pero también de toda la, la situación económica internacional y nacional hasta un momento, ellos se pusieron muy duros, protegiéndose mucho. Entonces. Tienen que protegerse, por supuesto, es propio de sus funciones. Le exige eso con la comisión de mercado financiero, Asilea, todo lo que, que los bancos funcionan con la plata de los depositantes esa, y de exact, los ahorrantes exacto exactamente. Entonces o sea, están cuidando nuestra plata también. Están cuando cuidando esa nuestra decisión. plata, su rentabilidad y muchas otras cosas. Entonces lo que nosotros le, le pedimos a los bancos, le pedimos a los bancos que tengan una visión. Global, hay empresas muy sólidas que nosotros conocemos, y esas empresas no hay razón para que no les presten porque y tienen no solidez y no les prestan. O le ponen tantos recargos y tantas cosas que al final no ocurre Y yo creo que en el último tiempo empieza a relajarse un poquito, un poquito, uh -huh. al caer la tasa de interés empieza a cambiar un poco. Y por el lado de las empresas surge otro tema: que las empresas empiezan a sacar la cuenta cuánto les conviene meterse en una obra de una determinada rentabilidad o tener la plata en el mercado de capitales. Si esto es así, la economía es así, una cierta visión de las Entonces, ahora que está bajando la tasa de interés, se van acercando las cosas y las empresas más históricas, más sólidas, les preocupa no el corto plazo, sino que el plazo más largo, y por lo tanto quieren seguir produciendo menos y a otro ritmo. Y ese es un problema que tenemos, no esperábamos enfrentarnos con eso, mm. ¿no? de los bancos y del sistema sí. financiero, y no esperábamos enfrentarnos con cierta dificultad de, de, del Estado para romper barreras y, y, y actuar. En el primer presupuesto presentamos una indicación para que ante conflicto de normas entre dos ministerios hubiera facultad de los dos ministros más eh, más, eh, hacienda para resolver eso. Eso fue rechazado. ¿eh? O sea, esto ocurre mucho en los estados. Si las autoridades tienen que tener alguna capacidad de resolver conflictos y no hay que ir a hacer una nueva ley completamente. No, evidente. De... Y, ¿Y fue rechazado por qué? <laughs> no, porque se suponía que eso podía prestarse para abusos, cosa que en Chile hay mucha desconfianza en las instituciones okay. acumulado. Entonces, bueno, eso, o sea, en Chile, si uno mira, compara incluso Brasil con Chile. En Brasil, L los municipios, lo, la, la institucionalidad supone un rol mucho más activo en los municipios. Mm. En to, en, acá hay mucha desconfianza en los municipios. Entonces, Ahora, o, digamos, por ¿no? razones en algunos. Claro. Y en varios, digamos. Claro. O sea, más, no sé <laughs> <O> sea, <laughs> si el mejor <laughs> ejemplo de los ministros. Claro. No, no, es que pere, pere que le diga. <laughs> no sé, sí. Es que antes de estos 48, 58 municipios que están con problemas, también existía. Hay una historia. De, de, de no confiar, por ejemplo para negociar la altura y la rasante. hay modelos que hacen que el municipio tenga facultad para hacerlo y otros que no Ministro, déjeme preguntarle en esas ideas creativas de las que hablaba Connie, apareció también la propuesta de la Cámara de China en la construcción, una de varias no, porque ellos han presentado 21 proyectos de infraestructura ellos han planteado concesionar viviendas para el arriendo eh, eh, y, y de hecho el gobierno entiendo que estaría evaluando un plan piloto, déjeme preguntarle primero, ¿cuánto es nuestro déficit de vivienda al día de hoy? Si tomamos la, 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 la CACEN, la última CACEN habla de mil sin embargo depende mucho si usted le va, eh, eso, déficit cuantitativo, porque hay otro déficit cualitativo, o sea que son, hay que mejorar las calidades porque a medida que va evolucionando la política habitacional, el nivel de la economía va mejorando mucho, la actual vivienda que estamos entregando ahora no tiene nada que ver con las de antes. No, no, y, y la, la que llegamos en el 90, Las Los sociales de antes. No, claro. O sea, hoy día tenemos vivienda de entre 56 y 62 metros, tenemos envolvente térmica, sistema de circulación pasiva y activo de aire en su interior, tenemos un conjunto de cosas que son propias de compromisos internacionales nuestros o aporte al cambio climático y otras cosas. Hay otro, hay otro, hay otro estándar. Bueno. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el déficit cuantitativo que dice la, la casena Habla de 545 mil o 555 mil de ese orden. ¿eh? Nosotros creemos que probablemente es más, pero no importa exactamente lo que importa, es que hay un gran déficit y hay que trabajar para ese gran déficit. El censo o sea, debería aclararlo, ¿no? El censo debería ser mucho más preciso al respecto, de, pero y el censo viene con mucha información de vivienda, ¿eh? viene sí. con mucha información en ese sentido, a ser bastante bueno para precisar. Eh, nosotros, además, precisar cuánto es un déficit chileno y cuánto es de migrantes, porque ese es un tema que nosotros te, te, estamos revisando ahora, porque es 30-40% de la gente que vive en campamentos son migrantes, hay una parte de la presión sobre la vivienda de migrantes Y aquí estamos revisando y probablemente en los próximos días vamos a, a plantear una cosa que tiene que ver con que el migrante llegar acá tiene que tener cinco años de residencia antes de aspirar a tener un subsidio para tener propiedad. Eso es importante en la lógica de algunas poblaciones que dicen que a los migrantes les dan casa al tiro, eh, es un reclamo que uno escucha. escucha en algunos casos. O sea, casos la prioridad, la, en esa lógica, la prioridad la Exactamente. van a tener en el chileno van a tenerla porque 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 se requiere un tiempo de vivir acá y tener un tiempo a ellos se va a dar posibilidad de acceder al subsidio arriendo porque tenemos que asumir que hay problemas de vivienda. Entonces, también para los migrantes, yo fui migrante, yo fui expulsado de este país, tuve que ir a conseguir casa en México y no era fácil conseguir casa, en advierto. Entonces, porque era extranjero uno y por distintas cosas eh, pero hay la posibilidad de acceder al subsidio eh, y en segundo lugar, una vez recibido, se va a poner un plazo mucho mucho más largo y mucho más controlado para poder venderla y a su vez 15 años estamos pensando eso para los chilenos también. Y a su vez se les va a poner una condición propia de los chilenos. Los chilenos para acceder a una vivienda tienen que demostrar que no tienen otra vivienda. El extranjero no tiene que demostrar nada. Entonces ahí se está viendo con la Cancillería alternativa para, para eso. Para que haya igualdad de condiciones reales, ¿eh? no, no como ahora. ¿Cuántas se van por ese lado? Tenemos datos en varios lados. De... Que, que tienden a venderlas muy luego y se van con 100 millones, se van con recursos importantes. Es una mina de oro, esta cuestión de venir a casa, hacer todo un trámite. ¿Cuánto es eso en el impacto global? Hay, hay que ver. Y después, que hay un conjunto de personas que en, en algunos lugares dicen: yo, yo no quiero casa de 50, 60 metros, quiero de 100. O sea, como que se ha generado un cierto descontrol, esto en parte a propósito de, eh, de, la, de los recursos que se retiraron del sistema previsional, porque hay gente que tuvo acceso a, a ciertos recursos Ay. y se generó un, un cierto hábito. Pero lo fundamental hoy día es cumplir la meta que se planteó este gobierno, las 260.000. Y nosotros, no, es difícil, y estamos enfrentados a todos los obstáculos que estamos hablando. Pero en, hacia esa meta nosotros ya estamos. 117.000 mil entregadas, 119.000 mil en construcción, 82.000 mil que están por entrar. O sea, tenemos números que nos permiten pensar que es posible lograrla. Si la situación financiera no mejora nada de los bancos y los créditos y todo esto, vamos a tener más dificultades. Esperamos que mejoren. ¿En qué, bueno ¿Y respecto a la propuesta de la Cámara Chilena de construcción? Respecto a la viviendas de concesionada, hay distintas experiencias en el mundo, distintos lados, y hay que verlo. Nosotros La, la propuesta de la Cámara todavía no la ha hecho, ¿eh? solamente la idea de hacerlo. Sí. Acá también, dentro del Estado, lo estamos estudiando, tenemos distintas alternativas, eh, pero, claro, se hace como con la concesión de una carretera: decirle al Estado, ellos se hace una propuesta, yo quiero hacer tantas casas. Eh, 200.000, eh, dijeron. Sí, pero, pero vamos, a tener que partir con una medida mucho más razonable pero vamos a partir o sea efectivamente nosotros se puede queremos hacer, un hacer una, a levantar una alternativa para que los que tengan propuesta con un límite de vivienda para piloto para probarlo ver porque no sabemos cuánto le van a cobrar a las personas de esas viviendas concesionadas por cuánto tiempo va a ser en fin esto no es hoy día el arriendo que fue muy buen negocio hay, hay empresas en Chile que arriendan 18.000 viviendas privadas otras que arriendan 1.800 pero había una cierta caída de los pagos por la caída de ingresos de ciertas familias sectores medios ah, claro. ha caído y con lo cual a ellos se les provoca todo un problema o sea esta, estos son actividades pero en el, aquí lo que se está planteando es que sea efectivo Principalmente un sistema de, de arriendo público. Pero lo que yo digo permanentemente. ¿Propiedades Es como hay en Europa. Son uh -huh. propiedades públicas que el, el Estado arrienda. ¿eh? Uh -huh. En, en uh -huh. Asia también hay mucho de eso. El problema es que nosotros no tenemos cultura de esto. Esto requiere un uh -huh. tiempo de acumular experiencia de los gestores de esto y crear instituciones adecuadas. Los municipios no son adecuados para esto. El propio Serbio no es adecuado para esto. Hay que formar una suerte de agencias públicas para Y eso es, es, es un proceso. hay que Estamos partiéndolo. Y, y las normas que tenemos todavía están inmaduras. Entonces, entonces, creemos que eso es importante, pero hay que construirlo. Ministro, eh, déjeme devolverle un poquitito al, 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 al tema de los convenios. Y, y no, no, no por majadería, sino porque, porque es interesante el proceso que usted ha pasado en el ministerio a partir justamente de esa situación, que fue una, una situación que probablemente poco hubieran aguantado. Eh, había un requerimiento para que usted se fuera, para que renunciara, lo acusaron constitucionalmente. Eh, la presión sobre el ministerio se, ma se mantiene todavía. Ayer estuvo compareciendo el jefe, el jefe asesor del segundo piso, Miguel Crispi, para también dar respuesta a eso. Hay gente que está eh, en prisión eh, preventiva a raíz de esta eh, de esta situación. La convicción que usted tiene, porque usted tiene una convicción respecto de que eh, no participaron activamente desde el ministerio eh, eh, o no tenían conocimiento activamente desde el ministerio eh, de, de lo que estaba pasando con, con el caso eh, Fundaciones. ¿Cómo eh, 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 en qué momento logra también eh, eh, convencer al, 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 al resto de las autoridades de, de, y al gobierno, particularmente al presidente, particularmente, de que las cosas eran así para que no terminaran efectivamente con su salida o con un desbaratamiento del Ministerio de Vivienda. Bueno, su pregunta tiene muchas dimensiones, pero lo que le puedo decir, que mi convicción en este momento es que nosotros heredamos un modelo que venía desde varios años atrás, de 2019. Ese modelo, nosotros cambiamos la política, pero no el modelo operativo, el modelo de implementación, el modelo que hubo en evidencia que tenía forado inmenso que se prestaban para hacer... Para cosas irregulares eh, y aquí aparece el caso de democracia viva que es un caso de irregularidad en Antofagasta y eso nos lleva a, re a revisar todo el país el modelo operativo, no la política, yo quiero ser claro en eso, el modelo a través del cual se transfieren, se controlan, se, se respaldan los créditos y todo, eh, que era que venía desde el de, 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 de que se creó el sistema con, con, con las fundaciones. Bueno, y eso descubrimos que hay otros casos en en Oji, fundamentalmente, que no tiene nada que ver con lo político de, de, de Antofagasta. otros casos de abuso con el modelo que había. ¿eh? Y en eso estamos. ¿Cuánta plata es toda la que se ha movido desde que se creó este sistema hasta ahora? 19 mil millones de pesos. Eso, de los cuales la mayor parte ya ha sido rendida, está bien. ¿eh? Pero hoy día están en discusión una parte de eso y eso es lo que está viendo el Ministerio Público, lo que estamos viendo nosotros y tratando de ayudarle al Ministerio Público a darle la mayor transparencia. Hemos descubierto que en algunos casos están rendidos unas una obras, pero de, vamos se ve el informe y no corresponden a lo, a lo que era el contrato original, al convenio. Y y en otros casos, está una obra, pero no la que correspondía. Y en otros casos no está ni siquiera la obra. ¿eh? Eso, eso, eso se descubrió, no descubrimos nosotros, además como ministerio, porque no tenía... Y todo eso lo vamos aclarando y, y eso yo espero que luego. ¿Hasta cuándo va a durar esto? esto usted sabe cómo es este sistema, son como 112 bueno, la, in la investigación va a durar un rato largo también y además sí. anda, tiene otra ya tenemos a las gobernaciones metidas claro, en el sistema. Claro, pero aquí el, el, el Ministerio Público ha separado a las gobernaciones. Como ha dicho, lo, toda la plata que se movió en gobernaciones son 77 mil millones. En vivienda, dijo ayer el, el, el fiscal sí. de la Cruz, dijo son 12 mil, creo que son un poco más, pero son 12.000, o sea, son realidades muy distintas. Sí. Ahora, ¿qué es lo más grave que usted cree eh, es dentro de esas irregularidades o esos abusos que se pueden haber cometido en torno a las fundaciones? Porque aquí puede haber financiamiento de la política, puede haber un, una, una agencia de empleo que se crea a partir de esto, puede haber buenas intenciones con pegamento. Mi hipótesis hasta el momento es que había un proyecto que tenía más que ver probablemente con contratar personas. Para hacer política. ¿Ah? O sea, es un caso, el caso del, en el norte, lo que yo hasta el momento. es lo que es había. Sí. Eh, y, y en el resto, los otros casos, que son dos o tres. Son dos que son que tienen que ver con gente que se quiso ganar plata para ellos, ¿eh? uh -huh. o sea, quiso hacer plata para ellos. Y otro, gente que cree que puede hacer lo que quiera con el Estado, o sea, Procultura, eh, un señor que se movía por el Estado, no sé cuántos proyectos, y él creía que tenía la libertad y todavía no rinde nada. Y otro, otro, otro grupo que es parecido, es muy parecido. Eso es. Eh, eh, lo único que quisiéramos es que esto avanzara, que se clarificara, que se sancionara, que haya que sancionar. Ya hay bastantes personas sancionadas como usted señala, gente que ha, ha perdido los cargos otras personas detenidas eh, y yo espero que esto ojalá que avanzara lo más rápido posible. Ministro de Vivienda, conversando esta mañana con nosotros, Carlos Monte, muchas gracias por venir. ¿eh? Muchas gracias a usted. Que tenga muy buen día. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.